etorriak izan zaitezte udalbatza honetara. Gaurko aparteko eta premiazko osoko bilkurari hasiera emateko erabaki behar dugu egiteko premiaz, beraz aldeko botoak aho batez onartzen da. La Junta de Portavoces viene como segundo y último punto el nombramiento y toma de posesión de la síndica defensora vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y en estos momentos le cedo la palabra a la secretaria general para que dé cuenta de la propuesta. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 5 del reglamento del defensor o defensora vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Junta de Portavoces propone la designación de la señora doña Leire Zugazúa Urturi como candidata para ser elegida síndica defensora vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias, señora secretaria general. Antes de proceder a la votación, vamos a abrir un turno de grupos, empezando por Irabazi, señor Fernández. Sí, bueno, pues lógicamente hoy el protagonismo lo tiene la señora Zugazúa. Entendemos que, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde Irabazi, ¿no? que entendíamos que no había un relevo mejor que alguien que conociera por dentro cómo era la sindicatura de esta ciudad, el estar en contacto, el haber estado en contacto con los vecinos y vecinas de esta ciudad. Entendíamos también que esa experiencia era un valor positivo. Sé que ahora, bueno, concretamente la señora Zugazúa estará un poco con los nervios a flor de piel, pero decirle que por nuestra parte el máximo respeto, reconocimiento del trabajo que se ha hecho y que ha tenido sus frutos. Ahora eres la cabeza visible de esta institución. Entendemos que también, lógicamente, es la primera mujer en 15 años, que es otro paso más para la igualdad, pero superando eso, entendemos que esa labor de conocimiento del trabajo que se había realizado era la mejor hoja de presentación para ocupar ahora la sindicatura. Entonces, pues bienvenida y bueno, pues a partir de ahora empezar a seguir trabajando, pero a tirarnos las orejas de una vez. Muchas gracias, señor Fernández. Podemos Alderdi TIC, Cerezuela Jauna. Gracias, señor alcalde. Estimada Leire, no sé si darte la enhorabuena o el pésame, pero siendo enemigo de lisonjas y mereceres, omitiré lo primero. Y en cuanto a lo segundo, es evidencia de chanza. Te adentras, como capitana de nave donde fuiste lugarteniente, en los turbios mares del reclamo frente a los kraken políticos. Ya sabes, tinta negra y tentáculos por doquier. Pero al menos, este que suscribe no puede estar más tranquilo. Sé que sabes llegar a buen puerto. Señora Zugazúa, lo de poner digna voz a quien rara vez se escucha no es baladí, sino derecho y honor. Pero sé que, ¿qué le voy a decir a usted de ello que usted no sepa? Estoy más nervioso que... Permíteme, eso sí, que desde quien no tiene más vocación que ser Sancho, le recuerde ante la adversidad que no son gigantes, sino molinos, a quienes se enfrenta hoy y mañana, y que la pluma escribe derechos y que la pluma que escribe derechos es más poderosa que la espada que los niega. Termino rememorando una bella palabra, dar, que no es más que pedir aquello que en justicia pertenece a las personas. No se canse usted de reivindicarla. Gracias por su buen hacer anterior y gracias por el cierto venidero. Muchas gracias, señor Cerezuela, por sus palabras. Turno del Grupo Socialista, señora Martínez. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Pues en primer lugar, como no, dar la bienvenida a Leire Zugazúa y a su familia. Compartimos el apellido, parte del apellido Zugazúa, y para mí es un honor en mi nombre, como digo, y en el nombre del Grupo Socialista darte la bienvenida. Sabemos la importancia que tiene la figura de la sindicatura. A partir de ahora hablaremos de la síndica, con lo cual nos congratulamos, como digo, también por ese tema, por esta cuestión, y sobre todo reconocer el trabajo que viene haciendo esta figura, ¿no? Desde, como se ha dicho, desde hace muchos años, 2001, que se nombró el primer síndico en Vitoria. Estamos 16 años después con la tercera persona que ocupa ese cargo, y en este caso es una mujer. Personalmente, bueno, te deseo lo mejor. Sé que es un trabajo que conoces, pero que te va a resultar, bueno, pues en algunos casos
como ya refirió el anterior síndico Martín, te va a suponer un esfuerzo personal, entiendo yo, bueno, porque habrá cosas que puedas hacer y otras pues, que sea más difícil, pero esa labor de mediación entre las quejas vecinales o las demandas o las sugerencias y la administración municipal en este caso, yo creo que la vas a hacer muy bien porque ya tienes una experiencia previa, un equipo, en este caso a Adolfo como personal que te acompaña. Y como digo, mi enhorabuena a ti, a toda tu familia, por lo bien, como decía tu padre, lo bien que te han criado, lo bien que has salido, lo bien que ha... Y el hecho de que seas la primera síndica para mí me parece importantísimo en la historia de esta ciudad que es Vitoria-Gasteiz. Gracias. Gracias a usted, señora Martínez. Turno del Grupo Nacionalista, señora Aguirre. Creo que es Alcalde Yauna. Bueno, dar la bienvenida a la señora Zugazuga. A Leire, y bueno, pues una mujer desde hace años, es la primera vez que hay en la sindicatura una mujer, Sorionak. Y decir, bueno, pues que escuchar y orientar, bueno, pues todas aquellas quejas, reclamaciones, sugerencias de las personas usuarias, ¿no?, que se acercan a los servicios municipales y también a la sindicatura y al resto de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y además, bueno, pues siguiendo los consejos, ¿no?, en su caso de la sindicatura, de la defensora vecinal, en aquello que considere, bueno, pues es una mejora de los servicios públicos y una mejora también en el acercamiento de la ciudadanía a la administración y también el acercamiento a la participación ciudadana, al control y al seguimiento de las administraciones. Entonces, sí que es cierto que tenemos que escuchar, es así, y tenemos que responder tanto el ayuntamiento, los servicios municipales y en coordinación como estamos con la síndica y con la oficina de la síndica en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar y el escuchar nos lleva implícito un compromiso que es el responder. Y en ese compromiso, pues reitero nuestra voluntad del equipo de gobierno de seguir colaborando con la síndica, con su oficina y también de manera interna, bueno, ir fortaleciendo sus cauces de reforzamiento dentro de los servicios y de los departamentos en la comunicación interna. Así que, bueno, reitero nuestra bienvenida y seguiremos estando en colaboración. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Granderea, orain EH Bilduren txanda, Arrino Anderea. Bai, eskerrik asko, egunon eta ongi etorria guztiai. Yo la verdad es que creo que si ahora mismo la figura de más prestigio, desde luego en Vitoria y en Álava, a la que hay que tener más valor para entrar, por dónde se ha dejado el listón, es el de síndico o síndica. Y claro, habéis puesto el listón muy alto. Y está tan alto que por eso digo que es la que el mayor prestigio tiene, porque habéis conseguido algo que creo que todos los de aquí es de lo poco en que podemos estar de acuerdo, y es el valor que tiene y el trabajo que habéis hecho. Y todos conocemos en primera persona a alguien que ha acudido donde vosotros y donde habéis representado la última luz de esperanza que han conseguido, en muchos casos, resolver los problemas o al menos aclarar. El listón está muy alto y lo habéis puesto ahí. Positiboena, bueno, listoia hain altua dagoela zure parte hartzeagatik ere. Ezin dugu ukatu Martinen lana, baina zurea ere zalantzarik gabe. Eta nik beste gunean irakurtzen nion Araban eta Gasteizen asko kejatzen garela eta horri esker oso maila positiboa lortu dela hirian. Eta hori oso gogoeta polita eta interesgarria iruditzen zait ere aurrerantzean aintzat hartzeko. Desde luego oso lan zaila duzue, baina hain berean ere oso aberasgarria. Hori bai. Gure aldetik, EH Bilduren aldetik, erabateko konfiantza, zugan, zure profila ikaragarria da. Ez da bakarrik duzun eskarmentuan sindiko bezala, hemen nola ez, gogoratzen dute oso ondo hemen batzordetan egin izan duzun lana. Euskalduna zara, emakumezkoa zara. Eta oraindikan hain normala ez den gauza bat normalizatuko duzu, zure parte hartzarekin, eta horregatik ere izugarri eskertzen dugu. Y te vamos a solicitar algo y es que mantengas el espíritu, evidentemente con tu impronta. El espíritu es una cosa, pero la impronta tiene que ser la tuya, la rigurosidad en el tratamiento de los temas, la autonomía que habéis demostrado, la empatía con los y las vecinas y ofrecerte toda nuestra colaboración. Toda igual no, tampoco te vamos a engañar, pero bueno, mucha, una colaboración muy grande. Por lo cual, evidentemente, desearte suerte, va a ser un gran trabajo.
Y también lo último, que lo hagas con enorme alegría. Porque al final, cuando perdemos eso que hay, lo habéis demostrado hasta ahora, y yo creo que incorporar ese punto es lo que creo que da, como decía al principio, salud y esperanza a los vecinos que acuden a vosotros. Sorteo. Es que ricasco la reunión de la Alden Chanda Bocacheco, el Derdi Popular Arida Gokio, etcétera. Gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, querida Leire Zugazúa, llegó el día, y querida familia, gracias por acompañar también a Leire en este día que es muy especial para ella y para todos nosotros. No es muy habitual, ¿verdad, Leire?, que todos estemos de acuerdo en algo, prácticamente es algo excepcional, y cuando todos te íbamos diciendo que considerábamos que tú tenías que dar el paso al frente, que tenías que dar el paso para asumir la sindicatura, yo creo que fue muy importante para ti que todos estuviésemos apoyándote, y nosotros te tenemos que dar las gracias por aceptarlo. Sabemos que es un sacrificio, pero que también es un reto muy bonito, como hemos podido comentar cuando hemos estado en privado. Así que aquí nos tienes a todos apoyándote, a tu familia, que es fundamental para cualquier reto de este estilo, y también a los vecinos, porque han demostrado que lo que se ha estado haciendo hasta ahora, especialmente en esos 5 últimos años por parte de la sindicatura en la que has estado tan activa, pues ha sido muy bien recibido y muy bien acogido ese esfuerzo y ese trabajo que hacíais. Y estoy convencida de que, como se ha dicho aquí, se va a continuar en la misma línea. Hasta ahora tu papel era pues más humilde, más discreto, por decirlo de alguna manera, y ahora te hemos pedido ese paso. Y desde nuestro grupo lo que queremos es solicitarte dos cuestiones. Aquí vas a salir con un listado de tareas importantes. En primer lugar, que no rehuyáis ningún tema, como habéis hecho hasta ahora. Os habéis metido y tratado asuntos que eran complicados, ya se sabía que iban a ser difíciles de abordar, y aún así habéis asumido el reto de meteros hasta el fondo, analizaros hasta el fondo y trasladar vuestra opinión alto y claro a todos los afectados, a los vecinos, a los diferentes grupos municipales, etcétera. Y eso queremos que sigáis haciéndolo. Y en segundo lugar, evidentemente es algo que hemos destacado todos porque es verdad, es la primera mujer que asume las riendas de la sindicatura, y queremos que eso se visibilice porque creemos que es importante que cuando una mujer asume un papel importante en la sociedad, y el tuyo desde luego lo es, creemos que es importante que se tenga presencia, que se tenga esa voz fuerte, y que esa voz también cuando viene de las mujeres se escuche y esté presente en los medios de comunicación, en el día a día. Así que te vamos a encargar esa segunda tarea porque consideramos que es importante para toda nuestra sociedad. Así que muchas gracias por dar el paso, mucho ánimo, y aquí nos tienes para apoyarte en todo el reto que tienes por delante en estos 5 primeros años, y ya veremos cómo continuamos. Gracias. Es que ricasco suriko, Miron Anderea, orain oskatzea goaz, bai, aldeko botoak, beraz, hau batez onartzen da, Leire Zugazua Urturi Andrea, Gasteizko sindikoa izatea. Bueno, Leire, antes de cederte la palabra, simplemente mi felicitación como alcalde de Vitoria-Gasteiz y mi agradecimiento. Zorionak eta eskerrik asko. Zorionak, Gasteiz hiri zoragarria delako, hemen 245.000 arima bizi gara, eta zu izango zara, hoien pertsona guzti hoien, bozera maile gure aurrean, ez? Eta alde horretatik ere, zorionak, emazte bezala, emakume bezala, alaba bezala, gazteiztar bezala, zuzenbide lizentziatua dana, ez, guztiz kalifikatua eta kualifikatua, eta beraz hori ere guretzat benetan eskertzekoa da, egin duzuen apostua, ez. Por tanto, simplemente unas palabras para felicitarte por tu nuevo nombramiento como síndica de Vitoria-Gasteiz y para agradecerte el que hayas aceptado este reto. Es una ciudad fantástica, la de Vitoria, somos 245.000 personas, de las que tú vas a ser el enlace, ¿no?, con esta administración. Yo no te voy a encargar tareas ni te voy a hacer recomendaciones, porque sois perfectamente autónomos y capaces para saber lo que tenéis que hacer. Sois un órgano absolutamente independiente, pero que tenéis muchísima relación con este ayuntamiento. Sabéis perfectamente lo que hay que hacer, y eso es defender a las y los ciudadanos ante la administración, y en este caso también ante nosotros. Porque muchas veces, por mucho que queramos hacerlo bien, pues no siempre se acierta, y por lo tanto creo que también ese es el momento de que desde la sindicatura, y especialmente tú ahora como síndica, pues también puedas defender aquella parte de los derechos de los ciudadanos que no han sido convenientemente defendidos en esta administración. Beraz, zorionak, eta eskerrik asko, eta orain zurea da hitza. Sí, ajo. Muy bien, muy bien.
Hau da txarrena, ¿eh? Soy muy lento. Bueno, eguerdion guztioi, alkate jauna, zinegotzi jaun andreok, idazkari nagusia. Hasiera ezberdinen eukan, baina zuen hitzak entzun ondoren benetan unkituta nago, eta bueno, da eskertuta, ez? Baina bueno, orain ja hasiko naz, pentsatuta neukanarekin. Lehendabizi, bihotzez, eskertu nahi dizuet, nigan pentsatu izana posto honetarako. Erronka politoni aurre egiteko aukera suposatzen duelako. Hasierako sorpresa ilusioa bilakatu egin zen, eta nire inguruko jendea bultzatuta, ba, eskutaturik neukan ametza, ba, egia bihurtu da. Zergatik diot ametza? Ba, zuzenbidea ikasi nuenean jendea laguntzea neukan helburu. Udaletzean lan egiten hasi nintzenean, pospozik nengoen Gasteizko herritarrentzako egiten nuelako lan. Eta, ja, sindikoaren bulegoan bost urte hauek eman ondoren, ba, sentimendu hori areagotu eginda. Por tanto, no puedo sin estar agradecidísima a todos los que me han ayudado a estar hoy aquí. Para mí es un auténtico honor ser la primera defensora de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. También quiero mostrar mi agradecimiento por el nivel de acuerdo alcanzado entre los representantes políticos. Vamos, según mi entender, el máximo consenso era requisito imprescindible para aceptar el cargo, por lo que la unanimidad supera todas las expectativas y también implica un alto grado de responsabilidad, pero bueno, al que haremos frente. Esta institución, como habéis remarcado, se caracteriza por su objetividad, neutralidad e independencia, principios a los que me comprometo a ser fiel durante el mandato que hoy comienza. Y todo ello con la mirada puesta en la finalidad última de esta institución, que es la defensa de los derechos de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Tal y como se recoge en la Declaración de Girona, aprobada en el primer Congreso Internacional de Defensorías Locales que se celebró el año pasado, en noviembre, los municipios son la administración pública más cercana a la ciudadanía y el ámbito donde esencialmente se viven los problemas, las esperanzas, los fracasos y la búsqueda de soluciones para la convivencia social. También son los primeros que constatan los efectos que tiene en la ciudadanía la grave crisis social y de valores democráticos. Desde esta proximidad, gestionan y buscan alternativas efectivas para atenuar los efectos de la crisis entre la ciudadanía y especialmente la más vulnerable. En esta declaración también se reivindica el papel de las defensorías como una de las instituciones básicas para vigilar y promover los derechos que se han vulnerado, con la voluntad de hacer que nuestros pueblos y ciudades sean un espacio de respeto y cumplimiento de todos los derechos inherentes a la dignidad humana. Pues bien, aunque parece que los derechos humanos son algo abstracto, muy lejano y cuya protección compete a organismos muy superiores, la Administración Municipal también tiene un importante papel en la protección y promoción de estos derechos, tal y como se reflejó en el compromiso de Barcelona, que ya hace muchos años, en el 98, suscribió este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y como resultado dio la Carta Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos en la Ciudad, que fue firmada en Saint-Denis en el año 2000. Entre los derechos que se recogen en dicha carta se hallan el derecho a la igualdad, al medio ambiente, a la educación, a la información, participación política, por lo que los que trabajamos por y para la ciudadanía no debemos olvidar, no debemos perder todo esto de vista. Considero que esta institución, favorecedora del diálogo y del consenso, constituye un síntoma de calidad democrática y buen gobierno. Sin duda, la labor de mis antecesores así lo demuestra, y en este punto no me queda sino agradecer y reconocer su gran mérito. A Javier Otaola, pues, tuvo el gran reto de poner en marcha esta institución y logró que fuera conocida y respetada entre los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz. Y, como no, a Martín García Andía, del que he aprendido muchas cosas, muchas, y entre ellas qué significa ser síndico, la importancia de la escucha, de la atención cercana, y con el que la institución ha alcanzado un gran nivel de consolidación. Por tanto, mi reto es avanzar en esa consolidación, seguir trabajando en la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, y seguir y conseguir que Vitoria-Gasteiz, ciudad a la que amo profundamente, siga siendo ejemplo de convivencia, cohesión y calidad de vida. Como objetivo particular, tengo el de atraer a más gente joven hasta nuestras oficinas y para que nos muestren sus inquietudes, sus problemas y nos planteen sugerencias.
así como intensificar la relación con el amplio tejido asociativo de esta ciudad. Y evidentemente seguiremos teniendo la puerta abierta para todo aquel que desee acercarse a plantearnos sus sugerencias, sus quejas, necesite orientación o desee ayuda. Me enfrento a mi nueva responsabilidad también con grandes preocupaciones porque se trata de problemas de gran envergadura, como son la situación de nuestra querida Almendra Medieval y las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad, que las hay y muchas. Pero de estos y otros barrios y temas tendremos ocasión de seguir profundizando en el futuro. Finalmente, deseo recordar que existen unas condiciones indispensables para garantizar el prestigio, la eficacia y la legitimidad de la persona que ostenta la representación de una defensoría local, tal y como se recoge en la declaración de Girona que ya he mencionado, como son los siguientes: mandato democrático, independencia, objetividad y equidad, contar con medios suficientes y, finalmente, lealtad institucional y respeto a su propio ámbito de competencias en el ejercicio de sus funciones. Dicho lo cual, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por la confianza que han depositado en mi persona, a los compañeros que he tenido en el ayuntamiento, por todo lo que me han enseñado, y ya a nivel personal, a mi familia, por los ánimos que me han dado y me siguen dando en todos los caminos que he emprendido en esta vida, y, como no, a mi marido e hijos, que son la fuerza que me inspira cada día. Por supuesto, a ti, Adolfo. Por tu apoyo fundamental en la labor diaria. Y quiero acabar manifestando mi más firme compromiso de trabajar con ilusión, pasión, responsabilidad, rigor y lealtad con los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz. Es que ricasco son hartagatik. Eskerrik asko zuri, sindika Andrea, eta honekin aimatutzat emango dugu gaurko osoko bilkura. Se levanta la sesión.